hay una escalera al cielo. Y en Esquilonia donde tú la pasas, por Guadalajara, por el camino a Cocula. Sol, agua, milpa, ganado, campo, mujer y sombrero para. Que está mi Jalisco y de Jalisco es este pueblo. Sus portales y palmeras parecen tocar las nubes y las torres de su templo. La escalera que te sube. Sube, sube, sube Unión de Tula. Unión de Tula, Jalisco, sube, sube, sube y sube. Sube, sube, sube Unión de Tula. Unión de Tula, Jalisco, la escalera que te sube. Tiene muchas tradiciones, como montar a caballo, caminar a la capilla y tomar tequila a diario. El paseo del Gavilán, también el charco redondo, comer allá en la Roblada, darse un baño allá en el bordo. Los mariachis en la plaza, la tambora allá en el ruedo, bonito el clima y su gente, ya por eso aquí me quedo. Sube, sube, sube Unión de Tula. Unión de Tula, Jalisco, sube, sube, sube y sube. Sube, sube, sube Unión de Tula. Unión de Tula, Jalisco, la escalera que te sube. Presencia de todos ustedes, amigos, bienvenidos una vez más. Unión de Tula, vistiéndose de gala, vistiéndose de luces con un jaripeo del más alto nivel. Un jaripeo a todo lujo, la competencia de 17 grandes ganaderos buscando un premio absoluto del cual les voy a platicar en un momento más. Así que, como se les sugerí, amigos ganaderos y amigos jinetes, los vamos a presentar en combo. Jorge, por favor, repórtate. Sigue pegando banda, no les sueltes, no les sueltes banda. ¿Cuándo fue? Apoya el jinete más lesionado. El golazo llegó, fue rapidísimo, fue por el diamante. Y bueno, la parte de gente, lo más importante. La segunda instrucción de Brujita puede y debe ser la definitiva. Ya le viene Brujita, agárrese con todo, compadre. Agárrese, Brujita. La escuela lo sostiene, Brujita está cayendo de pie, pero vaya, lo está perdiendo con un torazo que jugó a levantarse. Llega fin. Esa inactividad no hace mella. Si va convencido de que esta puede ser su ronda y su noche, no va a lograr. Vaya, que ha habido calidad en todas y cada una de las salidas. ¡Puerta! ¡Cuidado! A galope tendido, a brinquito de conejo, cuando ya empieza a meterle más altura y más fuerza. Y bueno, por acá, por este lado, el Serafín trae porra. La gente lo apoya y le aplaude. ¿Por qué? Porque se está presentando la primera queda de cualquier forma. De cualquier manera, el jinete es el menos culpable. Las cosas se dan de esa forma. El jinete las aprovecha. Y aparte de su pago, se lleva 2,000 pesos. Una presencia imponente. Toda ella aprisionada ahí. En el rectángulo rojo, rojo de la pasión. Rojo del juego jaripellero. El palo blanco. El de Pablo Pelayo. De la gente del Trevo, saludos. La minita compitiendo con el cristal. Jorge Moreno, el machis. Mando de los jóvenes consolidados de la cuadrilla selección La Grana. Ahí está, agárrese, mando. Agárrese, por favor. Allá se azotó. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, que hace por él. Se precisa de un poquito de gracia y otra cosita. Tiene que hacerlo todo en un segundo. Acomodo de asentaderas, muslos y el lanzamiento simultáneo de los tiros de la escuela. Adelante, adelante, adelante. ¡Juanjo Pelayo! ¡El chico palo del jaripeo! ¡Se fue al piso! ¡Vaya torazo! De lo mejor de la tarde-noche, Juanjo no se
sorprendiendo. Cuidado, 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 que se iba. Y lo que son ya está, ahí está. Vaya que está difícil, Javier. Prácticamente le tiene que apretar y hacer moñito en la parte de abajo. Las piernas son muy largas, el toro bastante corto de costillar. Y cuidado que se va, que se queda, que ya el cabezal cayendo, la monta finalizando. Y Juan de Cárdenas, sí, le acomodo sensacional. Venga, Diana, Diana, que la posición se ajusta para filtrarle el raudo y melón. Los filos de la escuela, espacio derecho e izquierdo, el cajón dorado se abre y ahí está Aguilita. Agárrese con todo, apriételo, compadre, aventando el cuerpo hacia el lado contrario. Sí, lo está haciendo perfectamente bien hasta ahora. Y ahora el cambio, Aguilita le aguanta perfecto, siguiéndole los ritmos, los cambios, los vértigos, las velocidades y las direcciones. Cayó el cabezal, el 1 y el 2. Aguilita de Alamapagua. ¡Corre! La divisa ganadera de los León Juan de Aztlán, Jalisco. El rancho se llama San José. Los caporales ya le ansían, ya arden en deseos de abrir la puerta, de abrir el regalito para este andaliego tonayense. Tranquilo todo, Gustavo Benítez. ¡Puerta! 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 Ahí está la jugada, ahí está Gustavo. Agárrese con todo, Gustavo, quebrando y gambeteando todo. Vaya forma de meterle dificultades a Gustavo Benítez. Se fue al piso, le ganó el duelo el ganadero con su toro de reparo. Empieza el autovoltaje con toda su potencia, con toda su furia, buscando ser espectacular, buscando ser fulminante. Ocurrió lo último, fulminó de manera espectacular. ¡Puerta! 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 Bien metida la mano, bien ceñido. Ahí está Pantera. Pantera se va, Pantera se fue. Y el coloradito le metió cascabel y juicio al movimiento. Vértigo. Pelayo fue el presumido y ahora el cielo rojo. Dos mil a la queda, dos mil al porrazo, diez mil al más espectacular, diez mil al más fulminante. ¡Puerta! 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 Señoras y señores, ahí está el cielo rojo activando reparo. ¿Cuánto aguantando? Cuidado que se va Juanjo. Este peluche ya tiene 2,000 pesos en la bolsa. El cabezal del panque. Este chilindrino, este bovino de reparo que le mete alegría, reparo, vaya, le mete bullicio, le mete bastante ruido y hasta ahora aguantando perfectamente el diablito Oscar Hernández, duendecito, con fuerte y con magia. Allá pegado al
pero si hay del todo ahí cerca de Burladero, levantando, impactando con el gatillo y los resortes traseros apoyado en manitas, cuidado que se va, cuidado que se cae, el duendecito tiene los 2,000 pesos, pero también los tiene el diablito. Con cabezal que ha caído, la decisión es la siguiente, la bomba la tiene el jinete. Aprieten el aplauso. Vaya, le va a tocar un toro justo a la medida y a la proporción de este jinete que se agiganta en ocasiones especiales. Y esta puede ser una. A sacar la casta, a sacar lo bravo y talentoso de buen jinete que tiene Nachito. Ya le encontró la cuadratura al círculo y en cualquier momento aborda, en cualquier momento abraza. Con tijeras en la parte de abajo. ¡Ahí está! ¡Nachito! Y este acá está, cuidado, se lo llevó bastante adelante. Cuidado, cuidado, ¿qué hace por él? ¡Cuidado! ¡Quítaselo! Porque el toro con codicia lo sigue buscando. ¡Viene Quillo! ¡Quillo de Jalisco! ¡Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo! ¡Compadre, vaya reiletazo! ¡Lo trae enganchado, lo escupe, lo pone en el piso! Y ahora, el trabajo del instinto, naturaleza de un caso. ¡Deja! ¡Acá hay 2,000 pesos que te están esperando! ¡Fuerza! 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 ¡Agárrese todavía! ¡Se puede! ¡No se pudo! ¡No se pudo! El toro para... A quien no lo había ganado. Entonces quiero estar certero y segurísimo. Médico, le agradezco. Los tiempos del cronómetro, según los cánones, según los aspectos a calificar de 3 experimentados jueces, nos dicen que esta noche el hombre cuyo propietario o el propietario del toro ganador al premio del más fulminante es el señor de Plaza de Gallos, don Jorge Martínez de Autlán de la Grana, Rancho Los Eléctricos. El toro es el presumido, ese es. Vaya un señor que se está malacostumbrando también a ganar. Y bueno, pues ahí está la decisión final de los jueces que nos dijeron él es al más espectacular. Es el toro número... Sí, señores y señoras. Otro señor que ya se acostumbró a ganar en el sitial. Bueno, es el hijo del ganadero de Hacienda Los Tepanes, Jorge Moreno Lepe Jr. Su toro, Cielo Rojo, coincidimos todos, es el más fulminante de la noche. Venga, venga Diana y venga Bronzo. Bien viene Jorgito, su minute. Felicidades. Y hay que decirlo también, Juanjo Pelayo, por cierto, se llevó una buena propina porque